The show is going on. It's Strikers Cage Championship number 10. Rise of Champions. We are at Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria, Canary Islands, Spain, with the best show tonight. In MMA with 6 professional fights, 8 fights totally in this SCC number 10. It is time right now for the 7th fight of the night, presented by Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. This lightweight fight in 70 kilos with 3 rounds of 5 minutes has on the blue corner, coming from Brazil, Paulo Simões. Gotta aim for the top light. Hold up. Paulo Simões. 20 años, originario de Brasil, del gimnasio Strike House MMA, en la categoría de 70 kilos, peso ligero, 1,75 m, con un récord de 4 victorias y una sola derrota. Ya lo vemos preparándose para hacer la entrada. Pues como decía, ¿no? Paulo Simões, 20 años, de Brasil, del Strike House MMA. Peso ligero, categoría de peso ligero, y aquí tenemos con nosotros Paulo Simões. ¿Cómo puedes contar por aquí? Decía antes, hacía alusión a que eres una persona, un luchador con buena cabeza, que toma buenas decisiones. Siempre tenemos este cachondeito. Pues aquí disfrutando mucho de la velada, que cada vez hay más nivel aquí en España, y la verdad que estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros esta noche hablando. Es un gustazo. The cage is waiting for his opponent. Ladies and gentlemen, on the red corner, let me introduce to all of you Jonay Sánchez. Jonay Sánchez, barbas largas, la mano sobre el hombro de Jonathan León, del equipo Black Lion Team. Con 32 años, 8 victorias, 5 derrotas. Y ahí lo tenemos, ¿no? Un luchador que se caracteriza también por ser muy agresivo. Una persona, un atleta que cuando entra en la jaula, oye, se convierte, le brota distinto y no deja nada para el final, ¿eh? No deja nada nunca para que lo cuenten. Vemos ahí cómo se despide de su esquina. Los momentos previos tan especiales, ¿o no, chicos? Vosotros que los habéis vivido. Dani, ¿qué nos puedes contar de estos momentos? ¿Qué sientes? Siente en estos momentos? Momento tensión totalmente, que ya no puedes echar marcha atrás, pero bueno. ¿Pero tú qué sientes? ¿Te da miedo? ¿Ansioso, nervioso? ¿Qué? Según también la pelea, pero es como una mezcla de emociones. Con la camiseta de la Unión Deportiva llega ese ruido. Las palmas para Jonay Sánchez. Entrar en los tornos, Jonay Sánchez. Se saludan, máximo respeto entre los rivales.
y Jonai, que es un luchador muy experimentado, porque también lleva mucho tiempo practicando artes marciales mixtas. Muchos años. SCC number 10, Rise of Champions, Las Palmas de Gran Canaria. Fight number 7, presented by Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. On the blue corner, representing Brazil, 20 years old, 175 tall and 70 kilos, with 4 wins and 1 defeat, Paulo Simões. Lo que decía al final, ¿no? La experiencia que puede tener con 32 años. A local hero representing Gran Canaria, Spain. 32 years old, 165 tall and 70 kilos. With a professional record of 8 wins, 4 KOs and 5 defeats. Jonai Sanchez. This fight is presented by Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. A lightweight fight in 70 kilos with 3 rounds of 5 minutes with the referee Jordan Romero. Presentado los dos luchadores. Y ha llegado la hora de bailar. Bueno, ¿qué se espera de esta pelea? ¿Qué se espera de pelea? ¿Qué esperamos? ¿Qué crees tú, Dani? ¿Qué va a pasar? Yo creo que en el comienzo, por ejemplo, La esquina roja va a salir bastante agresivo. Pelea en casa, tiene toda la gente apoyándole ahí. Es un luchador muy experimentado, pero yo creo que va a salir a arrollar, que va a ser una auténtica guerra. Sí, no, bueno, lo normal, digamos, lo normal en las peleas de Jonai, ¿no? Es salir bastante agresivo, con mucho volumen de golpe, intercambio, sin miedo. ¿Quién dijo miedo? Y al lío. Vamos ahí. Yo levante y vamos al lío. Low kick de Paulo Simões, solo 20 añitos. Bueno, patadita, hay, bueno, en la zona prohibida. Golpe prohibido, no, golpe ahí prohibido. No hay entrenamiento. Empezamos mal. Ahí no entendemos ya de nadie. Le pide perdón. Low kick de poder. Consigue agarrar ese low kick, aprovechando el jugadito de derecha para posicionar a Paulo Simões. Al final, no, un low kick tan aislado. Buen trabajo de Jonai. Se cae el pabellón con Jonai, que está peleando en casa, tiene la suerte de pelear en casa. Y vemos cómo está controlando a Paulo. Ese intento de spinning. Sí, lo hemos visto. No ha pasado, pero lo hemos visto. Veo a Jonai muy decidido, como decías, Dani. Sí, acortando distancia, porque tiene buen pateo, Paulo. Sí, tiene buen pateo y además pega con todo, que no tantea. Sí, pero con la intención de hacer daño. Sí, ya te van cortando desde el primer asalto, ya puede pasar mella a los siguientes. Vemos como Paulo no se achica tampoco. No se achica. Dios mío, señor. Joder. Se cae el pabellón aquí en Gran Canaria. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahí vemos la exclusividad. Se cae el pabellón. Se cae esto, ¿eh? Fruto del esfuerzo, del entrenamiento, no estaba peleando en su categoría. Su categoría es inferior, ahí vemos que saluda con su mujer, con su gente, con su equipo. Bueno, pues ¿qué te ha parecido, Dani?
pues un trabajo de Jonay muy inteligente con un rival que ha salido bastante duro del principio y que si no hacía ese trabajo a cortar distancia le podía poner bastantes problemas, creo yo. Ha salido paciente esta vez Jonay, ¿verdad? Sí, ha sido. Quizás, no sé si a lo mejor era porque está peleando con una categoría superior a la suya, debido a que se le cayó el rival a última hora y bueno, le encontraron uno, pero una categoría superior, bueno. No, y lo que te decía antes, que ha hecho un muy buen trabajo con un rival que era bastante difícil y la verdad que enhorabuena, enhorabuena. Pues sí, aquí felicitamos desde la sección de comentaristas a Jonay Sánchez y a todo su equipo, el Black Lion Team. La verdad que ha sido espectacular, espectacular. Y también a Pues ahí se emociona Jonay, que coge a su rival símbolo de deportividad y buen trabajo. Y ya vamos para la pelea estelar. La pelea estelar. Ojo con lo que viene, ¿eh? Ojo con lo que viene. ¿Cómo ves tú esta pelea, Enrique? ¡Buah! Chaval, yo que... A ver, yo que... Siendo una opinión personal totalmente subjetiva, porque es mía, yo siempre he sido muy admirador de... Bueno, Pep. Antes que nada, gracias. O sea, creo que todo el mundo se ha vuelto más súper loco de la pelea que acaba de ver. ¡Wow! Enhorabuena. Y me han dicho, me ha chivado así un pajarito, dicen que esa camiseta te ha dado fuerzas para ganar. ¿Qué dices? Nada, gracias a todos, a ese público, a mi gente, siempre está apoyándome. Cada día yo sabía a lo que venía, muy bien preparado. Por las últimas derrotas que he tenido y a ninguno le gusta lo de perder, y sabía lo que venía. Venía más fuerte que nunca, gracias a mi entrenador, Jonathan León, Isidro Sánchez, que siempre están detrás de uno, a todos mis compañeros, Antonio, Kevin y todo el mundo. Muchas gracias a todos. He said he's very thanked with all her team and all the people who has come to see him, and we are going the last question. ¿Cómo te ves las MMAs? ¿Qué proyección? ¿Qué piensas? ¿Qué futuro te ves en las MMAs? What about your future in MMA? A todo luchador profesional le gusta llegar a lo más alto. Estamos en el camino. Tuve un parón por problemas personales, pero aquí estoy de nuevo, más fuerte que nunca. Y a por todas. He's here strong, more strong than ever. And that's it. Thank you. Pues muy bien, oye, ahí vemos el intercambio de golpes, esa mano derecha durísima y esa otra derecha cuando trataba de levantarse, entonces no tenía defensa porque estaba usando las manos como punto de apoyo para poder levantarse. En ese momento, claro, no te puedes cubrir, o te apoyas en el suelo o te cubres.